Amigos, qué bueno saludarles. Gracias por estar con nosotros en una nueva entrega de Los Comentarios con Josías Gómez, correspondiente a este martes 15 de agosto del año 2023. Siempre agradecido a Dios que nos da la fuerza y el ánimo a nosotros venir y conversar con cada uno de ustedes. Si usted es nuevo por aquí, suscríbase, dale like, comparta nuestro contenido y deje sus comentarios. En el día de hoy vamos a darle continuidad a la tragedia que ha sucedido en San Cristóbal, donde toda la nación, toda República Dominicana ha estado al pendiente de esta tragedia, lamentablemente. Incluso en este preciso instante hay personas que todavía no saben quiénes son sus familiares. ¿Cuáles son sus familiares? En el día de hoy vamos a ir actualizando, por eso en el día de hoy tengo una computadora aquí a mi derecha para ir verificando el día a día, cómo andan las cosas en San Cristóbal. Vámonos rápidamente a informaciones del lugar con relación a este caso en San Cristóbal. La sala capitular del Ayuntamiento del municipio de San Cristóbal declaró 3 días de duelo por la explosión ocurrida la tarde de este lunes en una zona comercial de esta localidad. De momento, la explosión ha dejado 11 muertos, 11 desaparecidos y 52 heridos, 52 personas heridas, según el alcalde José Montás. Unidades de bomberos aún se encuentran trabajando en la zona del desastre, removiendo escombros en busca de personas desaparecidas. Justamente en el día de hoy, a tempranas horas del día de hoy, el presidente de la República, Luis Abinader, estuvo en San Cristóbal dando seguimiento a esta tragedia, a esta catástrofe que ha movido el mundo. El presidente de la República, Luis Abinader, tras su visita en San Cristóbal, dijo que se están investigando las causas de la explosión a tiempo de asegurar que las autoridades están haciendo lo humanamente posible por investigar la situación de los desaparecidos y salvar las vidas que aún quedan. Señores, morir quemado es algo que no se le desea a nadie. Incluso he visto un video por ahí de una predicadora que ha dicho que en el pasado mes de abril había anunciado una revelación, una catástrofe a este lugar. Justamente en el día de hoy han estado subiendo eso. Yo lo que sí recomendaría es ponernos todos en oración por San Cristóbal y que Dios le dé conformidad a las familias de este lugar. Ya les dije, 3 días de duelo para estas personas. Entonces, estamos aquí verificando las informaciones más actuales con relación a lo sucedido en San Cristóbal. Miren este dato. Familiares llegan desesperados al NEI Arias a buscar desaparecidos tras la explosión en San Cristóbal. Tras horas de búsqueda en la provincia, familiares de personas desaparecidas tras la explosión que ocurrió el lunes en la tarde en San Cristóbal, dejó al menos 11 muertos, acuden al hospital Ney Arias en Santo Domingo Norte con la esperanza de poder encontrarlos. A este centro de salud, que cuenta con una unidad de quemados, fueron trasladados 8 de los pacientes afectados durante el incendio, cuyo balance hasta la fecha es de alrededor 40 heridos. Esta información fue publicada a la 1:30 de la tarde del día de hoy. Es algo, señores, indiscutiblemente desgarrador lo que ha estado pasando en San Cristóbal. Y como ya les dije, hay que pedirle a Dios por conformidad, fortaleza para toda esta familia. Vamos, otra información. ¿Qué se sabe hasta ahora de la explosión de San Cristóbal? Bueno, pasadas las 3 de la tarde, ocurrió una gran explosión en un centro comercial del municipio de San Cristóbal que se expandió a varios negocios,
causando víctimas mortales y destrucciones de edificios, vehículos e infraestructura. Esa es la información que se tiene hasta este momento con el caso de San Cristóbal. El fuego alcanzó hasta personas que caminaban en las calles. Imágenes fueron recopiladas y enviadas a través de redes sociales. Se desconoce en qué negocio comenzó el siniestro. Los organismos de socorro acudieron al lugar para dar asistencia. Esa información, esa que le estoy dando ahora, se publicó justamente ayer a las 12 de la madrugada. Es decir, que ya tenemos informaciones más actuales con relación a lo que ha pasado en San Cristóbal y estamos observando, señores, el momento, cómo van las cosas con relación a este lugar. Creo que tengo por aquí nombre de algunos de los desaparecidos, de los fallecidos. Déjeme ver, que me parece que tengo por aquí nombre, que ahorita estuve viendo esas fotografías de personas fallecidas en este trágico, en esta trágica explosión, que como ya les dije, nosotros lo que debemos es pedirle a Dios por cada una de esas familias que están pasando situaciones difíciles. Aquí tengo imágenes de lo desaparecido. Se encuentra José Vicente Rivera, el gato. Su vehículo estaba frente a la veterinaria y su cuerpo no aparece. Eso en San Cristóbal. Más de los desaparecidos, dice Eridani Alcántara y Freddy Nivar, conversen con su familia. O conversé con su familia. Freddy fue localizado hoy en la unidad de cuidados intensivos de el Hospital Piña. Dice también otro desaparecido, Ariendis Aquino, de 23 años, desde la explosión no tiene noticia suya. Seguimos con más de los desaparecidos. Karina Eridania Pérez, de 28 años, trabaja en la tienda Toledo. Una amiga me explicó que la tienda vende telas por mayor y detalle. Otro de los desaparecidos es Rafael Solano Mateo, es ebanista, estaba haciendo unos trabajos en una residencia. Son parte de las personas desaparecidas en San Cristóbal, señoras y señores. Como ya les dije, vamos a seguir pidiéndole a Dios misericordia por San Cristóbal y que los organismos de rescate sigan trabajando arduamente para que puedan seguir rescatando personas. Y si no puedo ponerle imágenes por aquí tan fuertes, es porque ustedes saben que YouTube no permite esas imágenes tan fuerte, tan difícil. Bueno, esta noticia es más reciente, justamente de las 2 y 3 minutos. Dice lo siguiente: San Cristóbal, una explosión que ha sumido en el dolor a todo el pueblo. El lunes 14 de agosto quedará marcado en la historia de la provincia de San Cristóbal, pues es la fecha en un día que parece normal, pero que el humo y una nube negra la convirtieron en protagonista de una de las mayores tragedias del país. Cuando el reloj marcaba las 3 de la tarde, se dio a conocer la noticia que en la calle Padre Ayala, parte céntrica de San Cristóbal, se había registrado una explosión que logró destruir varias estructuras, edificaciones, cerca del Mercado Modelo y el Parque Central. Es decir, que era justamente, señores, en la parte céntrica de esta ciudad. Las personas evacuadas o evacuaban los negocios y el humo se expandía, pero el lugar en el que se dio la explosión aún era desconocido. Tras lo ocurrido, los comunitarios más cercanos pensaban que se había tratado de un sismo debido a lo fuerte que se escuchó la explosión. Las ventanas de los hogares se movían. Además, los transeúntes y vecinos más cercanos declararon al Listín Diario que corrieron hacia un sitio seguro luego de que el cielo se tornaba negro.
Según declaraciones de la gobernadora de la provincia de San Cristóbal, Pura Castillo, se había tratado de una explosión repentina y las evidencias recopiladas en ese momento indicaban que el hecho se había originado en un negocio de plásticos, que después se expandió a otros comercios. Sin embargo, luego se indicó que el incendio inició en local comercial identificado como una fábrica de colchones. Las imágenes, ustedes pueden ver, son desgarradoras. Hasta el momento hay 12 personas fallecidas, de los cuales hay 8 sin identificar el sexo. Manténgase en sintonía con la programación de JG Digital TV. Yo soy José Gómez desde la República Dominicana, lamentando esta situación. Si es nuevo por aquí, suscríbase, denle like, comparta nuestro contenido y deje sus comentarios. Recuerden que sus comentarios son importantes para cada uno de nosotros. Estaremos al tanto y en el programa de las 6 de la tarde, el Debate Radio Show, seguiremos ampliando la información de lo que pasó y lo que ha estado pasando en San Cristóbal. Nos vemos en una próxima entrega. En Farmacia Ya Se Ve, lo primero es servirte. Después es brindarte la mejor calidad en todos los productos farmacéuticos. Medicamentos originales con la mejor calidad. Visítanos en la calle 5, número 14, Los Bordas, Puerto Plata, República Dominicana. Servicio a domicilio llamando al 829-253-0074 y al 829-864-9325. Laboramos de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 9 de la noche. Los domingos y días feriados de 7:30 de la mañana a 8 de la noche. Farmacia Ya Se Ve. Somos calidad y seguridad en nuestros servicios. El municipio de Esperanza se prepara para recibir el Congreso. La Iglesia Cristiana Agua de Vida te invita al Gran Congreso, La Violencia Social. Expositores desde los Estados Unidos, Reverendo Doctor Moisés Mercedes. Y ahora hace 5 horas que no hablan y cuando viene el teléfono, aquí está otra vez. El País, Pastor Andrés Torres. Solo así, teniendo presente la palabra de Dios, se puede vivir en comunión con Dios. En la administración de la música, Raquel Amparo. Tu amor y tu misericordia. Elvin Disla. Cuando tú estés frente al mar. Y Nancy Peña. Sábado 2 de septiembre 2023, de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Lugar, Centro Recreativo de Esperanza, Club Asipe, calle Minerva Mirabal, número 68, Esperanza Valverde, República Dominicana. Información, 849-360-1289. Gran Congreso, La Violencia Social, un evento gratis para todo público. Así habla el próximo alcalde de Puerto Plata, Luciano Vázquez. Yo solo me pregunto, ¿dónde estaban ellos cuando nosotros luchamos por el carbón mineral? ¿Dónde estaban ellos cuando nosotros luchamos por la carretera Puerto Plata-Navarrete? ¿Dónde estaban ellos cuando nosotros impedimos los tanques para que hoy Taíno B fuera una realidad? ¿Dónde estaban ellos cuando nosotros estamos en los barrios? Nosotros no somos inventados en esto. Hemos estado siempre en los barrios. Nosotros sentimos lo que es la expresión propia de sufrir, porque muchas veces las alcaldías los abandonan. Por eso aceptamos el reto aquí, en lo que es la fuerza del pueblo. Y seremos el próximo alcalde con la fuerza del pueblo. Las noticias más impactantes, los hechos más notables. El Hombre Noticias, Josías Gómez, con la verdad, aunque duela.